Bienvenidos a este segundo programa de Momento Premium. Gracias por acompañarme otra vez más y gracias al canal por darme la posibilidad. Gracias a Mad Multimedios que me dio la posibilidad de estar acá con excelentes invitados y una excelente producción. Gracias, vamos a nombrar a la producción, que después se me enoja, así que vamos a nombrar a Eliana Nielsen, Naila Echeverría y Guadalupe Ventos, que también las pueden buscar en sus redes como Eliana y un viejo Niel, y un bajo Nielsen, Guadalupe Ventos y Nay Echeverría. Así que también están ahí haciendo caritas, ya las van a conocer. Y pueden buscarnos a nosotros como @momentopremium y escribir por la página, por su publicidad o por comentarios del programa, obviamente lo pueden hacer, que van a estar las productoras contestando los mensajes. Mi Instagram es Andrés Amoresoc y también gracias por acompañarnos en este segundo programa. Hoy vamos a estar con una invitada de lujo, ella es arte, ella es poesía, ella es un amor, la estoy conociendo y es muy dulce, así que vamos a darle la bienvenida a Maggie Mai, que ella es la gaviota mensajera y me encanta todo lo que nos viene a contar, así que la recibimos con un aplauso, gente. Gracias. Bienvenida. Gracias. Es gaviota viajera. Gaviota viajera. No sé si no. Sí. Ahí va. Bueno, gracias. Gracias por invitarme. Nada, estoy contenta. Así que bueno. Y gracias por la presentación también. Me encantó, me encanta. Yo me confundí, no es mensajera, es viajera. Yo anoto, soy una persona muy colgada, gente. Quiero que lo comprendan. Así que yo soy muy Marley. Va a haber bloopers bastante seguidos en mí, en este programa. Así que se pueden divertir conmigo mismo. Ríanse. Quería saber un poco de vos. Quería saber un poco de por qué gaviota viajera, por qué te definís así, por qué el nombre optado. Bien, en principio, porque bueno, soy una viajera, entonces, nada, un poco me define el viajar. Es otra especie de, es como que al viajar me expando, mi mente se expande, mi espíritu, aprendo mucho, me nutro, me renueva. Es como una medicina, si querés. Así que sí, los viajes me hacen bien a la salud, así que por eso viajera. Y gaviota, porque soy un poquito un ave, me siento un ave también, así. Así que, bueno, me gusta esa imagen de la gaviota que va de un lado a otro. Tiene nidos en diferentes lugares. Totalmente. ¿No te gusta la comodidad? ¿Te gusta como explorar las cosas? Es que yo estoy cómoda, cosas. Sí, viajando. Para mí eso es estar cómoda. Viajando. Claro, como que ahí encuentro mi zona de confort, si se quiere. Claro. En los viajes. Nada, hice un viaje que más o menos duró 3 años, entre idas y vueltas. Primero, bueno, empecé en Córdoba y terminé en Colombia, en Cartagena. No. Luego vuelvo a Argentina, después de 2 años casi, y me voy a Uruguay. Y ahí estuve 6-7 meses, sí, y después volví a Argentina y ya ahí ya me quedé. Y los viajes que hago ahora son más cortos, pero bueno, toda esa aventura, si querés, me dio, bueno, como resultado de este libro. Totalmente, vamos a mostrar. Ahí estamos. Sí. Se ve ahí. Este hermoso libro que se llama Cuarto Creciente y bueno, es de su autoría y te quería preguntar tipo ¿qué encontraste en ese viaje? ¿Qué es lo que más te pudo dar para poder escribir este fantástico libro? Y en principio, bueno, me encontré yo, supongo que descubrir cosas que desconocía de mí, ¿no? Como por ahí parece retrillado decirlo, ay, viajo para encontrarme, pero un poco sí. Totalmente. La verdad es que te encontrás a veces en situaciones re distintas, nunca planeas nada, todos los días es un día distinto. No soy como fan de las rutinas, digamos. Pero nada, encontré eso, aventura, novedad, paz, mucha paz mental, paz espiritual. Desde ya que yo escribo desde hace mucho, no sé, 8-9 años. Y la primera vez que presenté algo de lo que hacía fue en el 2015 recién. O sea, ya era grande, ya tenía unos 20 y tantos. Así que nada, cuando emprendí este viaje fue en 2016 y ahí en un momento me encontré como bueno, listo, me quedé sin dinero, ¿qué puedo hacer?
no me sentía vender artesanías, me decían, tipo, bueno, no, la verdad es que no soy tan, no sé cómo decirlo, pero bueno, no tengo esa cosa práctica. ¿No tenés el dote como para...? Sí, la verdad es que no, o sea, sí aprendí a hacer cosas y todo esto, pero no me veía en ese rol teniendo que ir a vender, viste, como que digo, sí, yo mío, no sé qué. Bueno, y alguien me decía, bueno, aprendí un instrumento. Bueno, sí, pero hasta que lo aprenda, digo, lleva un tiempo relacionarse con un instrumento, no es tan sencillo como, al menos no para mí. Así que, bueno, yo escribo, digo, ¿viste? Pero no sé qué puedo hacer con eso, ¿viste? Pensaba vender fanzines. Y un chico, un uruguayo, me dijo, che, pero ¿por qué no recitas? Si tenés re linda voz, aparte sos simpática, y qué sé yo, y te luqueas un poco, como tipo un sombrero, un, no sé, un mic. Un estilo como personal. Si un mic, qué sé yo. Te subís a los coles y empezás a recitar poesía. Y yo tipo, es buena, o sea, no la había pensado. Pero digo, sí, es buenísima, así que es lo que hice. Y así empecé a expandir poesía en las calles, digamos. Qué lindo. También un poco lo de Gaviota Viajera viene de ahí, ¿no? De que yo iba viajando en los buses, he recitado en plazas, en parques, en la universidad, en un montón de espacios culturales, ¿viste? De diferentes espacios públicos. Así que está. Y vos también haces música, vos cantás. Algo así. Tuvimos un dúo. Quiero que me cuentes de eso, que son Flowers. Las Flowers, tuvimos un dúo, estamos en una pausa. Teníamos un dúo de música y poesía, donde combinábamos la palabra, la música y también un poco el movimiento. Nos gustaba hacer como presentaciones performáticas. En sí, la voz principal era la de José, mi compañera. Ella cantaba más, yo por ahí algún apoyo, algún coro, pero ella era la voz principal. Yo más bien recitaba. Entonces era como ese juego, ¿no? Palabra, sonido y bueno, acompañado también de la danza, de un look especial para cada presentación. Todo muy artístico. Los colores, sí, pensábamos todo. En un momento decorábamos con frutas alrededor, porque bueno, ambas militábamos el veganismo, o lo militamos de alguna manera, entonces también, viste, como siempre frutas, siempre verduras, bueno, no sé, como siempre hay alguna opción vegana en nuestros shows para, nada, para incluir, viste. Totalmente. ¿Y qué es la música y la poesía para vos? Libertad. Sí, la verdad es que me libera, ambas. Disfruto mucho de escuchar también la música. Me gusta mucho escuchar música y voy cambiando de artistas. Y conecto con todo. Entonces siento que hay como una especie de liberación. Que yo creo que cada uno busca en su interior ese estado. Que bueno, los budistas le llaman el estado nirvana de alguna manera, ¿no? Yo creo que es eso, como sentirse pleno, poder ser uno mismo y simplemente ser, estar hoy aquí, totalmente presente. Yo creo que en la música, en la poesía, bueno, y en la escritura en general, estoy presente. O sea, me encuentro y estoy acá y digo, ok, todo está bien. Estoy acá. ¿Y vos en qué te enfocás como para poder escribir? A mí me pasa como productor teatral que me enfoco siempre en escuchar la música, la historia de la música. Lo que se escribe, lo que pasa en la sociedad misma, en la realidad. Vos para escribir, para ese momento, ¿en qué te inspirás? Depende de lo que esté vibrando. Hay veces que me puedo inspirar en algo de afuera, en algo social, si querés. Hay veces que no, que es algo bien interno, bien mío. Hay veces que me puedo inspirar alguna otra obra que haya leído. Pero no tengo así como una... Creo que mi estilo pasa más por la introspección igual. Claro. Soy una persona muy introspectiva, sí, es que me... Pero no me gusta tampoco encasillarme. Pero sí, en general trato de... Me estoy revisando mucho siempre hacia adentro, digamos. Buscando ahí, me parece que ahí está la clave también, el autoconocimiento. Y sí, también obviamente leo mucho, hay otros autores o autoras que me pueden inspirar, pero en general... Creo que, además yo estudié psicología, ¿viste? Claro. Soy profe de psicología, entonces también hay algo ahí con la mente, con lo interior y con el pensamiento y la historia de la persona, lo autobiográfico, ¿no? Como revisarse todo el tiempo. Es como un trabajo muy interno que lleva, y lleva igual, escribir. No. Y estoy muy atravesada por la psicología, de hecho, por claro. la salud mental. Totalmente. Me gusta mucho eso. Ahora vamos a seguir hablando con Mai, que nos va a leer unas poesías de su libro. Lo mostramos de vuelta. Lo pueden... Ahí está. Estoy yo en la camarita. Tuki. Y lo pueden conseguir en sus redes.
Me total, pueden buscar, ¿no?, como gaviotaviajera.poetry y ahí me escriben y bueno, coordinamos. También está en la Casa Azul, en la librería de la Casa Azul y en la Boyanga. Y también en La Libre, que es una librería de San Telmo, pero bueno, no sé. Perfecto. Funciona. Para la gente de afuera. Funciona. Está en San Telmo, vayan a buscarlo. Gente, vamos a un cortecito y ya Mai nos va a recitar. ¿Cómo se dice? ¿Recitar se dice? Sí, se dice recitar. Nos va a recitar unos lindos poemas, así que vamos a la pausa. Quédense ahí, por favor, que ya volvemos. Ahora sí, volvemos del en el segundo bloque estamos. volvemos acá en el programa Momento Premium. Me quiero reubicar porque quiero seguir charlando con mi invitada Mai Mai, que ahora la voy a nombrar como es Gaviota Viajera. Me pegan un corchazo de allá de la producción para que nombre la cosa como la gente. Bueno, les vuelvo a mostrar el libro. Y quería preguntarte, Mai, ¿cómo fue el proceso creativo de este libro, de esta maravilla? Contame un poco. Bien, en principio, cuando pensé en el nombre, por ejemplo, que le iba a dar, pasé por varias, hasta que dije, bueno, pero si yo hablo tanto del ser y del sentir y de lo interno y de los procesos, en realidad, ¿qué estoy tratando en síntesis de decir? Y bueno, Cuarto Creciente surge por esta idea de que para mí, uno está constantemente en crecimiento. Nunca llega a ser, sino que siempre está siendo. Qué lindo. Entonces es un ser constante. Es esto que yo les decía, yo soy, yo estoy, es ahora, es presente. Y estamos constantemente en crecimiento. Totalmente. Adentro del libro, ahí, gente, que ahora lo vas a nombrar, quién los hizo. Si me puede enfocar la camarita, ahí, Tuki. Hay unos hermosos dibujos, que hay un gatito, bueno, los voy a mostrar yo, hay un ojo, hay un fuego, hay como un mundito acá, unas lunas, las fases de la luna. Eclipse, ¿no? Sí. ¿Fue eclipse? ¿Por qué estos dibujos? ¿Los elegiste vos? Contame. Sí, la ilustradora es Diana Agüero, es una gran amiga, una hermana a esta altura. Ella, bueno, somos amigas hace muchos años y cuando yo estaba de viaje le iba contando más o menos, me está pasando esto, adopté un gato en el camino, bueno, viajé 8 meses con un gato, por claro, eso el gato ahí. Claro. Todo tiene un sentido. Ella sabía más o menos mi historia y cuando le propuse que ella sea quien ilustre, ella se inspiró, por ejemplo, en esto es una caña de azúcar, yo le contaba, che, mirá, acá la gente extraía el azúcar directo de la caña, de hecho hay un poema en el que lo menciono. Viste, como todas cosas que son como simbólicas y son representativas de este viaje por Sudamérica, ¿no? Las fases de la luna igual, son todas creaciones de ella, yo le dije, mirá, se va a llamar Cuarto Creciente, vos fíjate, ¿qué te surge? Me dice, podemos hacer las fases de la luna, entonces yo le dije, bueno, ok, yo había pensado en estructurar cada capítulo del libro, con una que se identifique con una fase lunar distinta. Entonces, claro, hay un capítulo que se llama Cuarto Creciente, otro Luna Llena, Luna Nueva, ¿no? No están ordenados en el orden en el que la luna hace su claro, ciclo, ¿no? Pero a los fines prácticos lo puse desordenado, digamos. Pero bueno, un poco esa fue. Y la edición es de Errante Clandestino Ediciones, que es un amigo, también viajero, artista, escritor, dibujante. Él vive en el Bolsón. Así que esta creación, un poco a distancia. Fue todo compuesto a distancia. Sí. Pero no, tiene una textura hermosa el libro, así que le invito a todos a repetir tu Instagram. Gaviotaviajera.poetry. Perfecto. Ahí en el link de abajo va a estar el libro, así que lo pueden ir a chusmear. También está subido a Mercado Libre, por si alguien de afuera lo quiere pedir. Muy lindo, lo súper recomiendo. ¿Lo querés leer algo? Dale, dale, me encantaría. Yo ya elegí una para leer, así que después me voy a despedir con una. Bueno, les voy a leer el poema que para mí fue clave en mi viaje, que lo titulé Gaviota Viajera, de hecho, y que surge en Cartagena, en Colombia. Los zapatos húmedos, anclados en el barro, y mi vestido blanco arrugado revelan el cambio de estación. Ese aroma a petricor y a jazmines madurados anuncian el grito sagrado,
el tesoro más preciado. Un coro de violines crece de los árboles. Y al otro lado del océano, tu canción de primavera. Sos el viento, sos la lluvia, sos marea. Y todo se moja y nos acogen las gotas, que rebotan fulgosas en los andenes del prado y caen, caen, caen sigilosas, abasteciendo mi vientre y tu foto en el charco, convirtiéndose en barco. Sí, convirtiéndose en barco. En barco, en río, en suspiro. La lluvia vino a nutrir el manantial de tu llanto aturdido, a desnudar a tu sexo de niña, mujer inexperta y a sucumbir en el éxtasis romántico de esas noches de insomnio bohemio, vino tinto y café amargo. Y la presión en las venas aumenta y ese nudo en la garganta aprieta y las manos transpiradas inquietan y la opresión en las arterias lastima. Y la poesía, y la poesía, y la poesía ya no es la misma. Porque la madera también se pone vieja, porque a los poetas nos olvidan, porque el mar va perdiendo fuerza, porque Alfonsina está muerta, porque los dioses nos engañan, porque la manzana no estaba prohibida, porque el sol y la luna se aman, porque Lilith no era mala, porque la felicidad es utopía, porque el tiempo es fantasía, porque las palabras ya no alcanzan, porque la vida nunca se acaba, porque la vida siempre será poesía. ¡Qué lindo! Me encantó. Gracias. Te da como un chuchito, ¿no? Como era lo último. ¿Otra tenés? Sí, sí, sí. Puedo seguir con... la vez pasada estuve en Huarte. ¿Tenés alguna preferida? Así como esta. Tengo varias en este libro, sí. Como les decía, bueno, ahora estoy escribiendo uno nuevo. Ay, contame eso. Y estoy por otro camino, estoy haciendo... En verdad son dos. Uno que es como un formato de micro poesía. Sí. Son todos poemas muy breves, no más de 4 o 5 versos, que también responden a un proceso interno muy personal. Y después el otro es como más diverso. Y son poemas como con otras imágenes, mucho más actuales, como mucho más representativos de este momento, más, si se quiere, que estoy más en un lugar. Claro. Entonces es otra faceta mía que está bueno. Y bueno, y todo el tiempo estoy tomando clases, talleres de escritura como para renovar y también, no sé, aprender. ¿Y para cuándo tenés pensado estos proyectos, tipo, largarlos? Y estoy pensando, si puedo, el que es cortito, el de micropoesía, antes de fin de año me gustaría. ¡Ajá! Estén atentos. Sí, me gustaría ir en diciembre, por ejemplo. Y si no, bueno, en abril. Abril. Abril sería como la fecha. Bueno, para el año que viene vamos abril a tener del 2023. Nuevas poesías. Sí. Bueno, les puedo leer. Hay uno más larguito y otro breve. A ver, dale. ¿Qué prefieren? A ver la producción. ¿Larguito o breve? Larguito. Larguito. Bueno. Vamos con uno. Ah, les decía, bueno, este que sí. Me gusta mucho. Lo recité en Huarte el fin de anterior. Sí. Que nada, re lindo ahí entre las plantas. La verdad que me encanta. Naturaleza pura. Sí, me siento bien ahí. Ese es mi lugar. Es mi lugar. Sí. Donde hay árboles, plantas, yo estoy bien. Por eso la poesía se llama. Cuando la muerte no avisa, cuando te sientes podrida, cuando te duele la vida, está la poesía. Cuando te callan, cuando te engañan, cuando te enfadas, está la poesía. Cuando luchas, cuando lloras, cuando te embriagas, está la poesía. Si estás loca, enamorada o rota, está la poesía. Si tienes hambre, si no tienes a nadie, si te encuentras perdida, está la poesía. Si nadie quiere escucharte o si no escuchas a nadie, está la poesía. Incluso cuando no quieres verla, está la poesía. En las vitrinas, en las autopistas, en el tranvía, está la poesía. En el poder popular o en la cima del capital, está la poesía. En la justicia, en las injusticias, en lo improbable, está la poesía. En las cárceles, en los colegios, en los hospitales, está la poesía. En el beso, en la flor, en un vaso,
está la poesía. En el miedo, en el coraje, en la sangre está la poesía. Cuando todo parece extinguirse, cuando nada es lo que parece, cuando todo se estremece, la poesía prevalece y nace el poema. ¡Bien! Me encanta. Quiero felicitar, porque gracias. Literalmente es muy lindo y también la energía, ¿no?, que provoca estas poesías que también son realidad, que también si vos las analizás mucho es algo que pasa. Que pasa. Son como pequeñas verdades. Sí, pequeñas verdades. Sí, total. Sí. Bueno, vamos con la última, así nos despedimos. Dale. Esa cortita que tenía. La vos, que yo. La voz. Ah. Ay, gente, yo soy un queso. Vos decís tan lindo que yo voy a hacer cualquier cosa. A ver, ¿cómo me sale? Después me decís, ¿eh? Dale. Me encanta. No sé si querés hacer una intro. A mí me gustó una que se llama Maracuyá. Ahí está, esta. Maracuyá. Es como que yo siempre que voy a hacer algo es como que me quedo plantado. Abro el libro y tengo que elegir algo. Y se me fueron los ojos por esta. Bien, maracuyá es una fruta ácida, es sí. Todo lo que puedo decir. Te inspiraste en solamente la fruta. Sí. Listo, a ver. Yo nunca recité un poema, así que después me dirás a ver cómo me sale. A ver. Tus ojos, dos mariposas sin alas. Mi recuerdo, este papel sin piel. Mojado, arrugado, roto. Las abejas ya no bailan bajo el sudor de la colmena, el néctar de las cañas ya no me despierta. Fuimos cuerpo, materia, célula viva hundida, en la atmósfera vacía, mamíferas hambrientas sedectas de deseo y poesía. Fuimos cuerpo, materia, célula y polvo. Fuimos también estrellas fugaces y sagaces en la galaxia infinita, dos barcas sin brújula buscando un mismo océano. Hoy, tan solo, somos un recuerdo vanidoso, dos almas desconocidas, cenizas grises consumidas, resabios feroces de fuegos artificiales con fogatas de roble y tinta china, en las noches sin luces. Hoy, repito, somos tan solo un recuerdo táctico, desvanecido, desfigurado y rayado. Un recuerdo usado, sangrado, espinas que van disipándose de pedazos. Despacio, entre retazos de lluvia con sol y sal, con limón y miel, ácido, ácido, ácido. Y cuanto más lejano, más ácido. Fuimos, somos, seremos tan solo eso. Un recuerdo muerto que tuvo miedo de nacer para ser olvidado otra vez. Lo siento, soy poeta y las poetas nunca triunfamos en nuestras novelas. Maracuyá otra vez. ¿Te gustó? Bueno, todo bien, ¿ah? Muy bien. Quería ir recitando. Qué bien. Bueno, me encantó este libro. Ahora nos vamos a tener que despedir porque se nos termina el programa, pero obviamente vas a volver. De vas una. A volver de a una, leernos de más poesía y también para el año que viene, obviamente, nos tenés de que una, traer de libro. Una, y cuando nada, haya alguna fecha programada que estamos planificando ahí algo más colectivo, vengo a pasar el chivo. Vamos a pasar el chivo de eso. Así que recordá tu Instagram: gaviotaviajera.poetry. Perfecto. Y nosotros somos @momentopremium. Esto es Mad Multimedios. Y nos despedimos, Andrés Amores Oc, quien conduce este programa y esta producción maravillosa que está acá. Los esperamos en el siguiente programa. Besos y nos despedimos acá con Maggie. Gracias. Chao.